Muy buenos días, querida comunidad de GCRB. Eh, hoy en esta mañana de sábado agradecemos a todos ustedes, padres de familia, estudiantes, por estar aquí conectados. Eh, el tema que nos trae hoy es un tema muy importante y de muchísimo interés para nuestros estudiantes. Tiene que ver con el Summer Camp 2022 que vamos a realizar a la hermosa ciudad de Orlando, Florida. Eh, en la mañana de hoy me acompaña el eh, Mauricio Pinzón, gerente general de AEA Explorer Colombia y representante de American Explorer Academic para Colombia. Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Marcela, coordinadora de convivencia del Gimnasio Capes del Reino Británico, extensivo a todo el equipo técnico que nos acompaña el día de hoy y por supuesto un saludoso y caluroso saludo de bienvenida a toda la comunidad educativa. Padres de familia que hoy tienen a bien en acompañarnos. Bienvenidos a todos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, Mauricio, quedamos atentos a que nos cuentes cómo se va a desarrollar ese Summer Camp este año. Ok, perfecto. Listo. Entonces, eh, voy a enseñarles eh, a ustedes la presentación que tendremos para todas las familias el día de hoy. Hoy quiero ser muy claro en toda la explicación posible. Al final, cuando yo termine mi intervención, les ruego el favor que en el chat pueden igualmente poner sus preguntas. Luego terminada y finalizada mi intervención, le damos paso a todas las inquietudes que puedan tener. Entonces, dando paso a ello, les quiero comentar que el campamento de Orlando es un programa institucional que ya se viene realizando en el gimnasio campestre Reino Británico hace ya nueve años. Año tras año tuvimos un lapsus de interrupción los dos años anteriores, no, un año, el 2020 particularmente, porque en el 2021 realizamos dos campamentos igualmente con estudiantes del GSRB en junio y en octubre. En plena, pues, pospandemia realizamos un campamento no el mismo que veníamos acostumbrado pero más corto, pero en efecto no se perdió esa cultura importante de viaje que tiene la comunidad educativa. Eh, igualmente les queremos compartir que este año 2022 vamos a tener un programa hermoso, lindísimo, donde verdaderamente queremos que cada momento y que cada lugar y cada actividad que los niños realicen tenga un propósito fundamental, que es aprender inglés indistintamente del lugar donde nos encontremos. Por eso vamos a estar apoyados de toda una organización, todos estos logos que ustedes ven aquí, tenemos Valencia College, Valencia College pues es... El, la institución educativa que nos va a, a proveer todo el tema académico es una institución con una trayectoria de más de 50 años. Precisamente eh, realiza todo el tema de los campamentos estudiantiles de jóvenes y niños de edades de 10 años en adelante, que van no solo de Colombia, sino de muchas partes del mundo que asisten en mismas fechas. Entonces, vamos a estar a, haciendo esa parte importante en Valencia. Eh, igualmente vamos a estar en Celebration Golf Club. Nosotros hemos querido siempre de la mano del colegio que verdaderamente los niños y las niñas asistan a una academia de estas tan importante y representativa porque le imprime bastante eh, elegancia a un deporte blanco donde se pretende que los niños adquieran formación y disciplina. American Can Association pues es la organización... Eh, que tiene su asiento en Washington y que precisamente certifica a las compañías de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver en el tema de calidad de los campamentos que realizan. Entonces, precisamente certifica a American Explorer Academy el buen proceso que lleva a cabo durante todo su desarrollo e historia de trabajo en los Estados Unidos y en particular en la ciudad de Orlando a Explorer Colombia. Es la empresa aquí que cumple la función de representación de American Explorer Academy. Mi nombre es Mauricio Pinzón y precisamente estamos aquí el día de hoy para explicarles todo lo que refiere a este programa. Las compañías organizadoras pues tienen una trayectoria importantísima de más de 13 años, trabajando de la mano con muchas instituciones educativas en Colombia y muchas partes del mundo. Todo su staff que le componen, su junta directiva son por profesionales que tienen su experiencia importante, eh, no solo en sus carreras propiamente que tienen de profesionales y pHD que manejan, sino también en toda esa experiencia humana y de calidez que tiene con todos los jóvenes y niños que visitan desde diferentes naciones este campamento. Entonces vamos a estar igualmente apoyados como siempre de las mejores decisiones para que todo sea igualmente exitoso. Los objetivos que queremos papás para con los niños, los objetivos son precisamente todo el tema de crecimiento y formación personal. Esto es un campamento que además de tener como propósito aprender inglés, es precisamente es llevar con los niños un tema de formación personal. Nosotros sabemos que aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica la cultura básicamente de los padres es de ser sobreprotectores con los niños. Entonces, precisamente vemos que este es un buen eh, momento para que los niños aprendan a tener esa experiencia de salir solos, sin compañía de su papá y de su mamá o de un familiar, sino vamos a tener actividades donde ellos se van a desenvolver en un ambiente sano, supervisado, pero que tiene un enfoque de responsabilidad y de formación personal. Entonces vamos a tener temas de independencia, de autonomía, eh, donde ellos van a hacer muchas cosas que normalmente aquí en Colombia no las harían, por ejemplo, ir de shopping, de compras, tomar decisiones, manejos del dinero, en fin, son tareas importantes que ellos pueden realizar allá con toda la tranquilidad. Dos. A veces nosotros de papás aquí somos muy dados a hacerles a nuestros hijos todo, ¿no? Desde tenderle una cama en adelante. Allá vamos a cambiar un poquito ese esquema y ese modelo donde los niños van a empezar a organizar su cuarto, donde van a estar acomodados, tender su cama, organizarse, bañarse en solos, eh, estar en la hora indicada, a la hora del desayuno, antes de salir a estudiar. Entonces van a ser tareas mínimas, pero que realmente con la formación que traen los niños de casa y del colegio, pues no se les va a dificultar. Los protocolos que manejamos de bioseguridad COVID-19 van a ser los que siempre hemos tenido desde años anteriores, especialmente el año 2020-2021, eh, pues igualmente tener en tiempo completo los niños el uso de su mascarilla. A pesar de que hay lugares donde no se usa actualmente y se están liberando también esas medidas, nosotros vamos a ser insistentes en que los niños usen su mascarilla, de que igualmente el lavado de manos se haga de manera permanente. Si estamos en la casa, si estamos en el college o si estamos en un parque, pues vamos a tener acceso permanente a diferentes lugares donde podemos estar haciendo constante lavado de manos. Un aut autocuidado permanente, como lo hacemos normalmente aquí en Colombia. Esta semana precisamente visitamos el. El gimnasio campesino reino británico y nos damos cuenta, estando incluso ahí en, en la motivación con los niños, que todos son muy juiciosos, estando todos en comunidad, en un recinto, eh, todos usan su mascarilla. Va a ser exactamente igual, papás, las salidas que vamos a tener en el campamento. En espacios abiertos o cerrados vamos a estar cuidándonos. Los aspectos básicos del campamento. Va a ser dirigido a estudiantes de 10 años en adelante indistintamente del grado en que curse el niño, si está en cuarto, en tercero o en quinto, pero ya tiene 10 años cumplidos, puede inscribirse y puede participar. Igualmente, los niños que de aquí a la fecha en que inicia el campamento, de aquí a junio 19, cumplan en este trayecto de tiempo los 10 años, pues perfectamente se pueden inscribir. Vamos a estar tres semanas en Orlando, va a coincidir con el horario de receso escolar académico del colegio, junio 19. A julio 9 de 2022 va a ser la fecha de viaje. Esa fecha pues está sujeta a cambios, pero tiene que ser un tema pues de fuerza mayor para que se cambien esas fechas, porque normalmente esas fechas van a ser inamovibles. Entonces, en principio, eso es lo que vamos a tener. Igualmente, ¿quién integra el grupo? Papás, los estudiantes del colegio, los docentes acompañantes del mismo. En virtud del convenio que se tiene con la institución, por cada 10 niños que viajen al campamento, van a haber 10, van a haber, perdón, un delegado activo de la institución acompañando el proceso. Si van 30, 40 niños en este campamento, pues tendremos cuatro personas adultas de la institución GSRB acompañando el proceso. ¿Listo? Indistintamente, el personal de apoyo y staff de American Explorer Academy que está todo el tiempo pendiente en cada una de las actividades desde el día 1 hasta el día 21 que finaliza el mismo. Orlando, papás, Orlando es, se puede decir que va a ser la ciudad principal donde vamos a llevar a cabo el campamento, va a ser como la zona princip principal, pero quiero compartirles que igualmente nosotros visitamos diferentes ciudades que se llevan a cabo las, las, las actividades programadas. Ejemplo, si vamos a la NASA pues vamos a estar ubicados en otra ciudad diferente que se llama Cabo Cañaveral. Si vamos para una reserva natural que se llama eh, Delton, de León Spring State Park, entonces vamos a estar en una ciudad muy cerca de Daytona, Florida, que es el condado de Deltona. Eh, si vamos, por ejemplo, a Wire, Florida, vamos a estar en una población que se llama Sand Cloud. Entonces, el programa como tal se desarrolla en Orlando, pero en todas las ciudades que están conectadas en su alrededor para desarrollar las actividades que tenemos programadas. Orlando, para los que quizá de pronto no han escuchado hablar de esta ciudad, Orlando es una ciudad maravillosa, encantadora, un clima agradable toda época del año conectada con, una, con dos aeropuertos internacionales que tiene, que conectan con diferentes ciudades del mundo. Precisamente hoy en Colombia manejan varias aerolíneas vuelos a Orlando. Tenemos Avianca, tenemos Spirit Airlines, tenemos Copa Airlines, tenemos Viva Colombia. En fin, es un destino verdaderamente importante y de mucha inversión actualmente. ¿Por qué razón? Orlando es una de las ciudades con mayor crecimiento de todas las ciudades de los 50 estados de Estados Unidos. Hoy están eh, proyectando construir un metro que lo entregan prontamente, donde va a conectar el aeropuerto de Miami con Orlando en tres horas, ejemplo. Entonces, el, el, el plan de crecimiento de horas que están realizando en todas las avenidas importantes, donde se están proyectando en su inmediato futuro, va a constituir esta ciudad como un polo importante de todo el país. El campamento, como tal, tiene un propósito importante: es enfocarnos en un idioma vivencial, pero aplicado en las diferentes salidas que vamos a tener. Es por eso que hemos tenido dentro del dentro desenvolvimiento del campamento cuatro aspectos importantes. Uno, pues va a ser el aspecto académico. Dos, un aspecto cultural y ecológico. Y tres, un aspecto de entretenimiento y deportivo. Estos cuatro aspectos importantes es sobre lo que se va a mezclar todo el campamento. Por eso se llama campamento porque se mezclan diferentes actividades. Empezamos con la parte académica. La parte académica la vamos a llevar a cabo en Valencia College Orlando. Cada estudiante antes de viajar, un promedio de 8 o 10 días antes al día 19 de junio, va a recibir un instructivo donde se le va a indicar la forma en que debe presentar un test virtual para saber el nivel de inglés que cada estudiante tiene. Eso va a acelerar el proceso de manera tal que cuando lleguen a estudiar a Valencia el día 20, pues básicamente los niños ya van a tener el nivel de inglés clasificado. Es posible que quede con los mismos compañeros o no, o estén con otros estudiantes de diversos cursos o niveles. El promedio, eh, como les decía, de Valencia, ¿no? Valencia es una institución verdaderamente muy representativa en los Estados Unidos. Es una universidad que no solo se encarga de proyectar temas académicos en formación del idioma inglés, sino que precisamente todo estudiante que termine su high school aquí en Colombia, su grado 11, y quisiera ingresar a cualquiera de las carreras universitarias, más de 140 pensum que lleva registrados, Puede perfectamente inscribirse a hacer una carrera ya de educación superior. Es por eso que, junto con, el, con, junto con el convenio que se tiene con el Gimnasio Campes del Reino Británico, no solo en el tema de campamentos, los estudiantes pueden pensar en hacer programas de inglés intensivo cuando terminen su grado 11, 6 meses, un año de inglés, o pueden directamente llevar sus pruebas internacionales presentadas e inscribirse a cualquiera de las carreras que allí están debidamente eh, especificadas para todo estudiante internacional. Entonces estamos hablando que es una institución de mucho reconocimiento. Además de eso, les quiero compartir que en el año 2012, Valencia fue premiado directamente por el presidente Barack Obama, recibiendo el premio Aspen, otorgado por la Casa Blanca, donde le caracteriza como uno de los mejores coles de todos los 50 estados de Estados Unidos y que recibe estudiantes de más de 100 países del mundo donde confluyen todos en el aprendizaje del idioma inglés y también de la inscripción a las diferentes carreras de educación superior que tienen Valencia cuenta actualmente con siete campus universitarios en toda la ciudad nosotros vamos a estar precisamente en el campus de Oceola eh, que está ubicado en el condado de Oceola en el área de Kissimmee entonces vamos a estar en esa área, que es esta fotografía que ustedes ven ahí, donde hay muchos estudiantes de diferentes edades, desde los más pequeños a los más grandes. Igual todos, como les decía, los clasifican por niveles y edades en el tema académico del inglés. Vamos a estar todos los días llevando a cabo una actividad como la que hacemos aquí en el gimnasio británico. Los niños se levantan temprano, de pronto no tan temprano como lo hacen aquí en Colombia, porque todos sabemos que el tráfico de la ciudad está imposible y que gracias a esta tecnología y a estas condiciones que nos llevó la pandemia, nos permitió precisamente utilizar estos canales digitales que me parecen espectaculares porque acortan las distancias, los tiempos y toda persona desde el lugar donde se encuentre se puede pues conectar. Entonces, allá, como les, les decía, el niño va a tener un día a día como acá en Colombia, se levanta normalmente tipo seis y media de la mañana, se organiza, se baña, eh, bajan a desayunar y hay un transporte que los va a recoger y los va a llevar todos los días a estudiar. Normalmente comienzan clases tipo ocho y media de la mañana y están finalizando una y media de la tarde. Tienen media hora para tomar el lunch y. Continúan las actividades de horas de la tarde. Eso significa que los estudiantes, después de que salen en la mañana, van a regresar todos los días a su casa hasta horas de la tarde, noche. Queremos que el campamento sea un campamento full de actividades, porque queremos que los niños aprovechen al máximo, no solo estar disfrutando de las aulas académicas que tiene Valencia, de todos sus laboratorios de inglés, de conversación, los mejores profesores que tienen en PhD de idiomas, van a tener todas las herramientas tecnológicas y demás, y un nivel de staff de profesores magnífico que va realmente a permitir un aprendizaje importante de los, de los niños. Valencia, lógicamente, está acreditado por la Comisión de Acreditación de Programas de Inglés a nivel federal. Por eso les comentaba que otorga títulos intermedios de licenciatura, bachelors, en fin, es excelente en el tema de formación académica tanto para los estudiantes internacionales como los estudiantes nativos. El estudiante del primer día que llega va a recibir un ID que lo distingue como un estudiante de Valencia College. Ese, esa, ese ID, esa identificación les va a permitir desplazarse en alrededor del campus, a la biblioteca. Eh, y con ese ID pueden, por ejemplo, obtener descuentos también cuando van de compras a diferentes salidas. Ese va a ser el documento que les va a permitir a ellos siempre portar, porque no va a ser necesario que anden con su pasaporte. El pasaporte y el manejo que nosotros les damos es que una vez lleguen a Orlando la delegada o el delegado o el delegado del GSRB guarda los pasaportes de los niños para pues que ningún niño ande con pasaportes y los pueda eh, refundir, perder. Y tengamos, pues, dificultades a la hora del regreso. Entonces, precisamente ese ID nos va a servir como apoyo para todas las actividades de los niños tengan una identificación. El programa, pues, como les decía, está dirigido por docentes experimentados, manejan nueve niveles de inglés, donde cualquiera de esos puede estar clasificado al estudiante. Las clases van a ser personalizadas, van a ser grupos más o menos de 10, 12 estudiantes por, por nivel. Van a tomar 18 horas semanales en aulas más los días que tienen laboratorios de inglés, que es hora y media promedio que tienen de complemento. Entonces, eso va a ser la parte académica, papás. Al finalizar, cuando el estudiante termina, va a tener eh, su certificación en el nivel de inglés que cursó y las horas que llevaron a cabo. Este primer proceso lo vamos a llevar a cabo durante las dos primeras semanas, ¿cierto? Porque la tercera semana... Cambiamos el esquema y migramos a la parte de formación y vivencia del inglés, pero en Celebration Golf Academy. Las horas de la tarde. Las horas de la tarde las vamos a hacer combinando actividades de tipo eh, ecológico y de ciencia y tecnología. ¿Qué hacemos en las horas de la tarde, papás? Cuando finalizan las clases sobre la una y media de la tarde en Valencia, cada estudiante. Va a estar siendo eh, cuando finalizan todo el grupo. Van a tener un plan de salida en las horas de la tarde donde lo aprovechamos. Ejemplo, tenemos salida a De León Spring State Park, que está ubicado desde el punto de Valencia, donde son recogidos los niños, a su lugar de destino, un promedio de hora y media de trayecto de terrestre. Llegamos a esa reserva natural que es hermosa, papás. Es algo verdaderamente donde nos vamos a, a mirar todo lo que son los nacimientos de agua natural donde muchas ciudades de alrededor se abastecen producen más o menos 100 millones de litros de agua dulce y pura potable donde conectan las diferentes eh, ciudades para abastecerse entonces vamos a, a recibir charlas de temas de, eh, de la parte del ecosistema de la florida todo lo que hay en esa reserva vamos a tener caminatas tal y cual ustedes ven hacia los niños todos con sus camisetas con su vestuario normal de verano el short, camiseta manga corta y sus zapatillas, ¿cierto? Su cachucha. Ustedes ven esas camisetas, nosotros les probemos diferentes tonos de camisetas para que sea muy fácil visualizar los grupos en cada actividad donde nos encontremos. Entonces, esas visitas que hacemos en horas de la tarde de León Spring State Park, Wild Florida, que queda en San Cloud, Florida, fuera de la ciudad de Orlando, son salidas verdaderamente que nos enriquecen desde el punto de vista de la ecología y del cuidado del medio ambiente. Entonces vamos a recibir formación en esos temas en inglés, pero ya en espacios y campo abierto. Si estamos en wild Florida, que nos enseña allí, pues vamos a mirar y a conocer los Everglades, que es como lo que es Florida al natural. Normalmente un turista que va a Orlando o cuando van en compañía de visitas familiares, pues simplemente solo se van a ocupar de ver lo más, lo más lo más cerca y fácil de, de acceder, que son los parques, ejemplo. Pero cuando se trata de estas actividades, pues no las hacen porque uno es muy retirado de la ciudad y fuera de eso implica mucho tiempo para, para poderlas disfrutar. Nosotros lo que queremos verdaderamente es que los niños se ubiquen en un plano eh, eh, diferente a lo que hace una persona que va eh, a un plan de ocho días, sino que aquí realmente los niños van a adquirir conocimientos van a conocer verdaderamente un escenario totalmente natural si estamos en Wild Florida van a mirar por ejemplo los hábitats natural de los lagartos que es uno de las mascotas emblemáticas que tiene el, el estado de la Florida vamos a mirar todo lo que son especies nativas, aves shows que tienen preparados en el zoológico que es hermoso entonces son salidas que verdaderamente aprovechamos pero que combinamos en el tema de la formación y aprendizaje del idioma Vamos igualmente a conocer, esto sí va a ser una salida de fin de semana, un día completo, lo que es Kennedy Space Center NASA en Cabo Cañaveral. Nos movemos igualmente desde Orlando, un promedio de hora y 20 minutos en transporte terrestre. Los grupos que asisten realmente, ustedes pueden ver esa fotografía, es una foto tomada ahí en la NASA. Son fotografías de niños con un grupo bastante numeroso pero si ustedes lo analizan mire cada niño va debidamente distinguido con su camiseta con su cachucha que nosotros les proveemos con su brazalete de seguridad eh, eh, más o menos por cada 10, 12 estudiantes va a haber un delegado acompañante diferente al que acompaña el colegio pendiente del grupo cada estudiante y todo el grupo antes de ingresar a una actividad como estas que es la primera una de las primeras salidas que realizamos es que reciben una inducción antes de ingresar para saber cuál es el, la logística de la visita. Todos los estudiantes deben ir muy pendientes de los guías que van con sus banderines adelante, al medio, atrás y hacen todos los recorridos. A veces, igualmente, los grupos se pueden abrir si son muy numerosos: los más grandes eh, a un lado, los más pequeños en otro, con sus guías correspondientes, pero todos confluyen haciendo la misma visita. La NASA, pues por supuesto, es un lugar emblemático, muy diferente a lo que años atrás veníamos de pronto viendo. Eh, actualmente, pues están todas las personas billonarias haciendo inversiones importantes en toda la carrera espacial. Está el, el, el presidente de Tesla y de todo el grupo de Tesla desarrollando su proyecto, el de Amazon, en fin, tienen en la NASA apostado los diferentes proyectos que van a realizar al espacio y en las visitas que tienen programadas turísticamente en próximos años 2023 2024 entonces la NASA hoy en día está diferente y sobre todo llena de muchos proyectos que actualmente van a desarrollar eso nos va a permitir realmente acceder a toda esa información conocer y disfrutar de a través de los tours privados que se tienen, las diferentes estaciones que hay en el complejo. Entonces, va a ser un día muy provechoso que nos va a llenar de conocimiento en temas de astronomía, ciencia y tecnología para los niños. También tendremos una salida en horas de la tarde que es conocer el área de Winter Park y Downtown Orlando. En Downtown Orlando, ¿qué vamos a encontrar? Pues es la parte céntrica de la ciudad de Orlando, donde está conformado por todo el sector financiero, bancario, donde hay un lago gigante, que es el lago Iola, que lo vamos a recorrer, visitaremos la biblioteca pública de la ciudad, por eso este grupo de estudiantes, que ustedes ven que es precisamente el GSRB, eh, están haciendo consulta de diferentes temas que les dejan en la mañana en Valencia, eso hace parte como del proceso que van a realizar los chicos igualmente conoceremos winter park winter park es una de las áreas más exclusivas de orlando y donde vamos a encontrar un complejo de viviendas de mansiones de casas hermosas donde eh, viven normalmente los ceo de las compañías más representativas de disney universal seaworld basquetbolistas de los Orlando Magic entonces vamos a hacer un recorrido bien bonito para terminar conociendo las dos fotos que ustedes ven en la parte inferior uno de los college privados eh, más costosos pues que tiene la ciudad donde estudian pues los niños de la clase bien importante y alta ya, que se llama Rollins College, entonces eh, vamos a conocer todas sus instalaciones vamos a hacer un, un recorrido bien Bien chévere para que los niños estén ahí atentos a todo lo que allí nos ofrecen. Igualmente los fines de semana, papás, los fines de semana así como los estudiantes van a tener de lunes a viernes actividades eh, propiamente de académicas, culturales, en la mañana, en la tarde, full time de actividades, pues el fin de semana seguimos en ese propósito. Entonces vamos a conocer los famosos parques temáticos de Disney. Vamos a ir a Magic Kingdom, que es el parque más emblemático que tiene la compañía de Disney. Es el donde está pues el castillo que ustedes ven ahí al fondo, el castillo de Cinderella, donde igualmente vamos a recorrer y a disfrutar todos los shows que allí nos ofrecen. Normalmente esta visita llegamos tipo 9 de la mañana y salimos hasta la medianoche aproximadamente. En el verano normalmente los parques los cierran tarde de la noche. Y los shows de cierre, los shows de juegos pirotécnicos son al final, lo cual hace que nosotros tengamos el recorrido normal que hacemos para tomar la mejor posición y poder, y poder disfrutar todo el show de cierre del parque. Igual como ustedes ven los grupos, todos van con sus camisetas, con sus cachuchas, con su brazalete de seguridad, reciben las normas de seguridad antes de ingresar al parque. Si un niño se quedó del grupo, pues él ya sabe qué hacer buscar un guarda de seguridad del lugar del, del parque donde nos encontremos para que se comunique inmediatamente con alguno de los guías y, y vengan pues por el niño en el lugar donde haya quedado si se extravió pues del grupo. Pero todos tienen una instrucción que es saber qué hacer en ese momento y cómo resolverlo. No es como de pronto a veces los niños que, que se preocupan y se angustian de que me perdí, que nadie me va a volver a encontrar. No, allá no pasa absolutamente nada. Hay una seguridad importante, cámaras por todo lado. Que nos permite realmente tener eh, una seguridad importante para todos los grupos. Entonces, los niños van a saber qué hacer, no necesitan ni siquiera conectarse a Wi-Fi para informarle, papá, me perdí. No, él ya sabe qué tiene que hacer. Todas las camisetas tienen código QR, los brazaletes, cualquier guarda de seguridad lo apoya para que venga inmediatamente el, el día a, a, a ubicar al niño en el lugar donde se quedó de pronto, revisando alguna compra, se quedó el grupo, en fin. Vamos a tener otra visita que es en Epcot Center, es otro, otro parque temático de Disney, famoso porque allí vamos a encontrar la reunión de los principales países del mundo. Entonces vamos a conocer los pabellones de Canadá, de México, Francia, eh, Inglaterra, y vamos a aprender de cada país todo lo que refiere a sus costumbres, a su idiosincrasia a todo el tema de su, la alimentación, la parte política, como es de cada país. Entonces, hace parte del propósito de la visita, donde cada estudiante tiene que cumplir una tarea importante, que cada pabellón tiene que diligenciar el formato que normalmente eh, dan y que cada niño tiene que hacer firmar y sellar, donde consta que cada uno indagó sobre cada uno de los pabellones que visita. Entonces eso hace parte de una tarea importante que realizamos. En cada visita de cada uno de los parques tiene un propósito que es aprender del parque y divertirnos de él, ¿no? Saber el tema del parque, qué consiste, qué vamos a encontrar ahí. Todo eso va a ser debidamente guiado y explicado. Igualmente como estamos en el verano, temperaturas bien altas, 38, 35 grados todos los días, por eso el normal vestuario va a ser el mismo que ustedes están viendo en las fotografías. Por eso aprovechamos para un tercer parque que visitemos en Disney, sea Typhoon Lagoon. Typhoon Lagoon es un parque temático de agua donde los niños van a disfrutar las piscinas de olas que ustedes no se imaginan con pies de altura bastante altas, donde disfrutamos de los ríos pues que ellos diseñaron y tienen para que disfrute todo turista, los mejores toboganes de agua, poder nadar eh, con especies marinas en los, en los estanques grandes que tienen para eso. En fin, es un parque lindísimo que vamos igualmente a aprovechar y a disfrutar. Eh, complemento a los parques de Disney, también tenemos la visita a los dos parques de Universal Studios, Universal Studios propiamente, como, los, como, el, como el parque donde han diseñado todas las películas de cine que han llevado a las pantallas esta compañía de Universal pues allí vamos a encontrar la representación de cada película que ellos tienen y las que en la actualidad igualmente vienen fomentando en todas las pantallas correspondientes de cine. Entonces, todo lo que son los simuladores, montañas rusas y demás, vamos a encontrarlas en estos dos parques. Island of Adventure, pues famoso porque encontramos allí también eh, eh, todo el tema de Harry Potter, donde encontramos igualmente unas montañas rusas rápidas, espectaculares, que los niños disfrutan. Entonces, estos dos parques complementan, que es como la competencia que actualmente tiene Disney y Universal. Igualmente, este año están eh, trabajando fuertemente esta compañía en, en la terminación de uno de los parques más grandes que dicen que van a tener, que se llama Universal Epic, que pretenden estrenarlo para el próximo verano 2024. Dicen que va a ser pues... Eh, eh, lo último en temas de, de entretenimiento. Entonces, todas esas cosas es lo que hace que esta ciudad de Orlando sea muy atractiva para toda familia de cualquier parte del mundo, siempre va a querer ir a Orlando. Y aquí van a tener los niños de tener la oportunidad de disfrutar de la mano de una compañía americana organizada que cuenta con una logística importante, cada uno de estos lugares y visitas que vamos a llevar a cabo dentro del campamento. También vamos a tener... El parque marino de SeaWorld Orlando. SeaWorld Orlando se caracteriza porque es un tema diferente a los parques que veníamos hablando en las audiovisuales anteriores, cierto. Aquí vamos a tener el tema de encuentro con especies marinas, vamos a conocer los shows de animales que hay allí, shows de ballenas, orca, delfines, eh, focas marinas, y tenemos un modelo bonito que entramos por la parte del Education Center que nos permite conocer de los temas que la compañía de SeaWorld realiza en el rescate animal. Ellos igualmente realizan muchas inversiones en millones de dólares haciendo ese propósito pues realidad y que en efecto se ocupan de, de salvaguardar muchas especies que son lesionadas en mar abierto y recuperarlas y rescatarlas. Así como ustedes ven en estos shows, así que ven mucha gente, ahí ven en la lámina derecha y en la izquierda cómo son los grupos, ¿no? Todos los niños en sus, en, en sus bancas organizados, todos poniendo atención a los shows con sus camisetas. Entonces, la logística hace y ayuda mucho porque los niños colaboran y son muy organizados en el tema de, la, de las camisetas que deben usar permanentemente en las salidas y que sea muy fácil para igualmente ubicarlos en, en medio de tantas personas que visitan estos parques en el verano y en toda época del año. La tercera semana, papás, la tercera semana vamos a cambiar el modelo. Las dos primeras semanas estamos en Valencia todos los días, de lunes a viernes, eh, en las tardes actividades culturales, fin de semana entretenimiento y la tercera semana ya nos vamos a trasladar a una población que se llama Celebration. Celebration es un pueblo creado en su momento por Disney, por la compañía de Disney con el propósito de que allí estuvieran pues eh, managers de su compañía viviendo, representantes, directores, y han construido un pueblo hermoso con unas casas realmente espectaculares que tienen todo ahí mismo. Está dentro de la ciudad de Orlando, pero en un área hacia las afueras que hace que realmente sea muy exclusivo. Eh, las casas, un ejemplo, ustedes no me lo preguntan, pero las casas son promedio de costo de 5 millones de dólares cada una. Entonces realmente eso hace que sea muy exclusivo lo que allí se encuentra. Es por eso que pensamos que dentro el campamento deberíamos tener una parte deportiva importante y por eso junto con Celebration Golf Club diseñamos un campamento preciso para todos los niños que van de Colombia y de otros lugares. Entonces van a tener en esa academia instrucción por docentes americanos y británicos que se encargan de instruirnos en todo lo que refiere al deporte del golf. Vamos a tener clases teóricas y prácticas y vamos a recibir 20 horas en la semana. Aquí ya no vamos a aprender inglés, ¿no? Como estamos en Valencia. Aquí vamos es a poner en práctica el idioma de manera de que van a interactuar con otros estudiantes que asisten a estos campamentos allí, hacen mini torneos de golf con los demás estudiantes. Ningún niño tiene que preocuparse por llevar los palos de golf, por por lo elemental que necesitan para practicar esa disciplina deportiva, sino simplemente se van a ocupar de llevar sus shorts y llevar unas camisetas tipo polo, es decir, con cuello, que hace que sea diferente a cualquier otro lugar donde nos encontremos, porque hace parte de la elegancia del deporte, de la disciplina como tal que recibe el mismo. Entonces, aprenderemos del deporte del golf, pero enfocado en el aprendizaje del idioma. Aquí ustedes ven fotografías de los grupos que han viajado. Este es uno de los grupos del británico. Aquí vemos, por ejemplo, a Miss Mirta que estuvo, Miss Jessica Mancera también, Miss Mónica, todas acompañando a este grupo como de 30 estudiantes que estaban allí. Igualmente recorren todo el campo de golf en este tipo de carros que tienen para mover los grupos. Aquí ya son instrucciones en campo abierto con los niños y su profesor. Entonces, más o menos por profesor toman un promedio de 10 niños para recibir sus clases. Eh, como hay tanto sol, cuando tienen campo abierto, pues tienen estas carpas para que igualmente reciban clases en eh, cubiertas también. Entonces, esto va a ser un campamento hermoso, elegante, que nos va a imprimir etiqueta y elegancia. Queremos que los niños se formen también bajo esta disciplina que nos lleva más adelante a obtener las mejores relaciones sociales. Por eso cuando tienen la oportunidad de seguir practicando esto, se van a encontrar en la vida con situaciones muy bonitas que les va a ayudar a surgir en su diario vivir. Eh, tenemos en, en esta tercera semana, así como lo hicimos las dos primeras, también tenemos salidas por las tardes, ¿no? Entonces ahí vamos, ejemplo, a visitar eh, un lugar emblemático que se llama Disney Springs. Disney Springs es el complejo de tiendas. Que tiene Disney World para todas las personas que van a Orlando. Entonces, en todo el complejo de tiendas, vamos a encontrar todo lo que venden de la marca de Disney, ¿no? Eh, souvenirs, peluches, los mejores restaurantes los vamos a encontrar allí. Tenemos el Circo del Sol, vamos a encontrar una réplica de la NBA que estrenaron en el verano pasado, donde encuentran todos los la representación de todas las, la liga de la NBA de básquetbol, de los mejores jugadores camisetas eh, de todos los equipos de fútbol del mundo encontramos todas las camisetas también en otras tiendas los mejores chocolates finos también tendremos allí tiendas en ese estilo entonces tenemos una tarde bien bonita donde ellos aprenden a conocer y disfrutar todo lo que van a estar allí viendo la tienda de Lego bueno muchas cosas encontramos en esa salida eh, Igualmente queremos que los niños tengan la oportunidad de conocer los mejores puntos de fábrica, por eso vamos a estar visitando los prime outlets, donde los niños con algún dinero que los papás les den eh, para sus compras de tipo personal, porque todo lo que ustedes van a tener, les estoy comentando va a estar incluido dentro del programa, dentro de todas las actividades que acabo de mencionar, ya lo que ustedes les den de manera extra para que el niño compre cosas en particular, ejemplo, las zapatillas Nike que le gustan, las Adidas, las, la ropa marca Polo la Ralph Lauren, eh, si les gusta la marca Gucci, si les gusta la marca Puma, todo lo van a encontrar en los Prime Outlets. Así igualmente como van a un parque, todos se van así con sus camisetas, de esa manera pues se les dan puntos de encuentro para que los niños igualmente en un tiempo determinado busquen las tiendas que les guste y hagan sus compras. Si eventualmente algún niño quisiera que alguno del staff le acompañara a una tienda para comprar X cosa, porque no puede hacerlo solo, pues con gusto ya se le presta todo el apoyo. Entonces, esta experiencia de salidas a los outlets permite que los niños de manera autónoma empiecen a hacer compras solo, ¿cierto? De esa manera ponen en práctica el idioma. Igualmente, los niños en ese momento pueden eh, mirar temas del manejo del dinero, billetes, monedas en dólares que hace parte de las clases iniciales que les dan de, del manejo y de la moneda. Eh, igualmente vamos a conocer un mall grandísimo que se llama Florida Mall, donde ya vamos a encontrar tiendas de tecnología de Apple, Microsoft y tiendas como Macy's, iPhone Penny, todo mejor dicho para que puedan igualmente disfrutar. Si algún niño se quiere comprar iPhone último iPhone iPhone pues igualmente encuentra aquí el iPhone iPhone eh, si quiere comprarse los Airpads, ahí los encuentra, todo lo de la marca Apple original y todo lo que ven en las diferentes tiendas de manera original encuentran sus productos. entonces ahí las recomendaciones, si la familia quiere que el niño se compre algo en particular, es que haga una pequeña listica y él sepa en efecto qué tienda ya tiene en su cabecita pensada visitar, para que ese día que, que tengan, que son dos o tres días diferentes de visita a estos lugares, pues puedan igualmente hacer esas compras. Al cierre del programa, papás, vamos a tener una salida bien bonita que es al restaurante Medieval Times. Medieval Times es un restaurante show donde los niños van a ser atendidos por personal eh, del restaurante para hacer una orden, donde los atienden pues como, como reyes y donde van a disfrutar durante dos horas y media que dura un show de la época medieval con caballos árabes, con enfrentamiento entre caballeros. Es decir, lo disfruta todo el mundo. Eso hace parte del cierre del programa. Esta es una fotografía de los niños. Ese día pues van a cambiar el vestuario no se llevan pues sus camisetas normalmente que usan en las salidas que les proveemos, sino precisamente van a usar es la ropa que a ellos les gusta, ¿cierto? Se llevan la niña su vestido elegantico, sus niños van en sus jeans, en sus pantalones de gris con sus mejores camisetas. Echan pues pinta ese día. En la noche les tenemos un punto ahí de encuentro en la casa, donde les tenemos una, un, un par y una fiesta pequeña de despedida, porque ya el día siguiente es que regresamos a Colombia, que es el día 9 de julio, esto será el 8 en la noche, donde tendremos un, un encuentro ahí entre todos los participantes del campamento y van a disfrutar y a integrarse lógicamente. Eh, vamos a estar tres semanas en la ciudad de Orlando, todo lo que refiere a la transportación terrestre lo hacemos en estos buses coach. Eh, eh, si son grupos así de numerosos o si son grupos pequeños, pues servicios de Vans. Todo el hospedaje va a estar incluido, papás. El hospedaje no lo hacemos en un hotel, sería imposible controlar niños y, y, y jóvenes de edades de 14, 18 años, pues controlándolos en un hotel sería algo imposible. Eh, tenemos un, unos condominios precisamente para el hospedaje de los estudiantes. Entre otros utilizamos Bellavía Resort, que es donde tenemos casas de diferentes tamaños y habitaciones. Hay casas de 6, de 8, de 10, de 12 o de 15 habitaciones que permite alojar los grupos de estudiantes. Entonces, ¿cómo se hace la acomodación? Pues lo elemental. Si estamos en un grupo de ejemplo de 15 personas, vamos a tener una casa promedio de 6 habitaciones, 7 habitaciones, donde por habitación se hospedan 2, máximo 3 niños o niñas. Las habitaciones es por género, las niñas en unas habitaciones, los niños en otras. Si ejemplo tenemos grupos donde hay niños y niñas, pues igualmente pueden estar niños en una casa y niñas en otra casa. Así se ha hecho normalmente con los grupos que han viajado del colegio donde igualmente por género también se ubican el la, hospedaje la, de, de los estudiantes. La acomodación va a ser camas individuales, camarotes, eh, salas grandes que tiene la casa, comedores, tienen todas las casas piscina privada, vista al lago, por lo general todas, y también el condominio pues tiene unas áreas sociales lindísimas. Tienen clubhouse donde encuentran ya canchas de y playa, donde encuentran canchas de básquetbol, donde encuentran gimnasio, teatrino, donde encuentran salas de, de juegos de mesa, eh, piscinas más grandes. Entonces, si se cansan de, de las actividades que puedan realizar en su casa en la tarde, noche que lleguen, pues pueden en compañía de la docente ir al clubhouse. Entonces, eh, son casas verdaderamente hermosas, mansiones de casas donde ellos van a llegar y van a estar acompañados en cada vivienda de la delegada o delegado del gimnasio Capes Reino Británico. Toda la alimentación va a estar incluida: desayuno, lunch y cena. Prácticamente el estudiante si lo único es que si se antoja algo en un parque, si se provoca en una salida de comprarse una paleta, o un helado, pues en ese caso pues él llevará su dinerito personal y lo compra, pero esencialmente lo que es desayuno, lunch y cena todos los días lo va a tener cubierto en la casa van a tener una persona que se encarga de su alimentación, cierto, lo que es el desayuno y la cena, porque el lunch nunca van a estar en casa, el lunch siempre va a estar por fuera, entonces normalmente los lunches les empacan, eh, ejemplo un sándwich tipo Subway acompañado de frutas, acompañado de sus bebidas para que tengan en el lunch para comer eh, Normalmente el, el americano come diferente a nosotros, ¿no? Para ellos lo más importante y el plato fuerte es la cena y no el almuerzo. Entonces aquí vamos a cambiar nosotros el modelo como el modelo y cultura de ese país. Desayunamos, tienen el lunch que es ligero y la cena es fuerte. Entonces la cena es de este estilo. Un día no repiten menú, por lo general, otro, un día puede ser pechuga de pollo, otro día puede ser carne en bistec o carne asada. Otro día puede ser igualmente costillitas de cerdo, otro día puede ser lasaña, en fin, varían todo el tema el menú, que es común para todos todos los días, ¿no? Un menú común diario, ¿no? Para todos, pero cada día es diferente. En cuanto a la seguridad y la comunicación, papás, vamos a tener la seguridad tanto en el hospedaje, en el estudio y en las diferentes actividades. Todo el tiempo tienen el acompañamiento del personal de American Explorer Academy y del personal que acompaña de parte del gimnasio campesino Reino Británico. La comunicación, pues la comunicación verdaderamente en Estados Unidos es muy fácil. Las casas normalmente todas tienen eh, Wi-Fi, donde pueden conectar los niños, comunicarse con las familias, enviarles mensajes a través de WhatsApp, Skype, con cualquiera de las plataformas de comunicación. En Valencia cada niño va a tener eh, un, un código de acceso para entrar a Internet, que les proveen desde el primer día. Igualmente, si estamos en un parque temático de Disney, se puede uno conectar a la red Wi-Fi del parque. En fin, hay mucha, eh, mucha comunicación en todas partes que hace que realmente uno no tenga esa preocupación. Pero los papás pueden estar perfectamente comunicados con los niños. Eh, normalmente, ¿cuál es la recomendación? Los niños llegan siempre en las horas de la noche. En el día van a estar, pues, full de actividades. Es difícil que les respondan a veces un mensaje. Porque ellos están en su cuento, ellos están desocupados. Ustedes, mientras van a estar un poquito aquí afanados por ellos, y que es apenas elemental, porque es el derecho que uno tiene de extrañar a sus hijos, pero sus hijos, verdaderamente, la experiencia que tenemos nosotros de todos los años de visitas es que ellos la están pasando felices y contentos, que a veces ni responden los mensajes. Eh, vamos a tener igualmente un seguimiento a través de la plataforma de www.explorer.com de American Explorer Academy, donde empiezan a subir material digital a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, eh, de las diferentes fotografías de los grupos en las actividades, en forma individual, en grupo. Eh, si están, por ejemplo, en Disney, toman fotografías de los grupos, igual va a ser como memorias que tienen los niños del programa, ¿no? Y memorias de los, de, de los niños para que le trasladen a sus padres de todo lo que vivieron. Entonces, es muy chévere todo lo que manejan en la plataforma. El costo del programa, papás, aquí les voy a mostrar primero esta parte. Esta información, lo que yo les estoy explicando el día de hoy, ya se les envió al correo electrónico en horas de la mañana del día de hoy. A través de la prescripción que ustedes hicieron al, al gimnasio campestre Reino Británico, el día de ayer nosotros recibimos el, el número de interesados. Eh, que se registraron, que fueron como 80 personas, a esas 80 personas ya les llegó al correo electrónico que ahí nos informaron, sea el de la papá del papá o de la mamá, ya se les informó en el transcurso de esta mañana y se les acompañó todo el programa, el cronograma de pagos, la aplicación que deben diligenciar, en fin, todo lo que refiere al programa. Entonces, este va a ser el programa, tiene un costo de 3.999 dólares, es el mismo costo del año 2019 no se ha cambiado absolutamente nada, a pesar de que el nivel de inflación ahorita en Estados Unidos es similar, pero no igual al de nuestro país en este momento, pues han subido de costo muchas cosas, ¿no? Valores de los tickets de ingreso, diferentes eh, 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 ingresos a los lugares que van los niños, pero sin embargo eh, se acordó de que se sí iba a mantener esta misma tarifa para que la manejaran los estudiantes de Colombia. Entonces, este valor van a tener todo lo que está aquí incluido, papás, todo lo que yo estoy señalándoles con este cursor, que es lo que yo les acabé de explicar. Y lo único que no está incluido es esto que está dicho aquí en la parte inferior, que es que esto no incluye el tema del tiquete aéreo. Al no estar incluido el tema del tiquete aéreo, no significa que cada uno compre el tiquete aéreo por la aerolínea que desee. Aunque lo puede realizar sin ningún problema, yo siempre les he dicho a los papás, si ustedes tienen millas en Avianca, si tienen eh, eh, trabajan para X compañía aérea y tiene beneficios, aprovechelos. Simplemente nos informa y nosotros les recibimos el niño en Orlando el día 19 y se lo apoyamos para el día del regreso. Ahí no hay ningún problema. Nosotros lo que en su momento vamos es a sugerirles respetuosamente es un itinerario de vuelo por donde van a estar los delegados del gimnasio Campes del Reino Británico acompañando el grupo para que ustedes de manera inmediata y a la mayor brevedad compren el tiquete aéreo por la aerolínea y en los vuelos que nosotros les informamos donde ellos van a estar. Entonces, entre más temprano uno compra el tiquete, pues va a ser mucho mejor y más económico. Pero ¿qué les puedo compartir, compartir en cuanto a los costos? Eh, ayer estábamos precisamente, precisamente mirando compañías, ejemplo, Copa Airlines para esas fechas tenía un promedio de tiquete aéreo de 450 dólares a 500 y de vuelta, Bogotá, Orlando, ¿cierto? Entonces, realmente muy económico un tiquete en plena temporada de verano. Entonces, ojalá se sigan manteniendo pues así los precios, porque pues igualmente todos sabemos que eso es como como el cambio del dólar, ¿no? Todos los días y de manera permanente cambia. Pero eso es un ejemplo que les traigo hoy en la reunión. ¿Qué requerimos para que el niño pueda participar en el programa, papás? Que cuente con visa vigente americana. En este momento, a pesar de que la embajada está atendiendo, lo está haciendo a un ritmo muy lento y también el tema de atención de visas de turismo, las citas están para el 2024. Es decir, que un estudiante que ahorita no tenga visa, pues igualmente no va a poder participar. Si tiene algún estudiante un tema de renovación, porque la visa se le venció eh, hace un mes, dos meses o hace menos de un año, pues igualmente ahí sí, nosotros con todo gusto le podemos colaborar sin costo alguno para ayudarle a llenar los formatos y para que agende, eh, ahí ya no hay lugar a agendamiento de cita porque es una renovación, entonces normalmente le llega la visa con su pasaporte eh, por correo. Entonces ahí no habría problema porque pudiera eventualmente participar porque es un trámite más, más expedito, más rápido. No está incluido dentro del costo el valor de los 100 dólares de la inscripción, las edades aplican para niños de 10 años en adelante. Cada participante debe llevar una asistencia médica personal en el exterior por cualquier compañía que ustedes deseen y, y deseen adquirirla. O si también tienen por su plan de tarjeta de crédito, pues le dan normalmente a uno cobertura en el exterior y atención médica sin costo. Pueden averiguarlo. O también si tienen su plan de medicina prepagada, también tienen la posibilidad de, 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 de solicitar el amparo en el exterior sin costo. Entonces hay muchas opciones que... Uno puede tener de esa manera, lo único es que nos deben informar el tipo de asistencia que tienen para nosotros, igualmente, estar atentos a eso. Es importante que los niños lleven su esquema de vacunación completo, ¿no? Que se hayan aplicado pues, sus dosis correspondientes. Normalmente, para abordar el vuelo, además de la vacunación, nos exigen tener eh, presentar una prueba de antígeno eh, tomada 24 horas antes de abordar. Eh, son cosas normales que exigen para cualquier trayecto aéreo internacional actualmente. Vamos a tener un cronograma de pagos sobre el precio del programa eh, que va a, a darse en diferentes fechas. Entonces, tenemos que el primer pago lo pueden hacer de febrero 24 a marzo 10 por un promedio de 500 dólares. Ahí iría envuelta la inscripción 100 dólares y 400 dólares del primer abono al programa. Luego marzo 31, un valor de 1.250 dólares, segundo abono, tercer pago abril 30, 1.250, tercera abono, y el cuarto y último pago mayo 30 por 1.099 dólares. Esto van a ser como los, las fechas correspondientes, porque ya el viaje sería en junio de 19. Todos los pagos se hacen online. La compañía de Estados Unidos cambió absolutamente todo, y desde el año 2020 migró al tema de la virtualidad, donde todos los pagos se hacen directamente a través de la plataforma de Explorer.com razón por la cual con su tarjeta de crédito pueden eh, hacer cada pago sin ningún inconveniente, adicionando el 2.5 del valor del manejo de la página y de los servidores autorizados para el recaudo en Estados Unidos. También los que tengan cuentas en el exterior eh, o familia que, le, que quieran... Eh, colaborarles en los pagos también les podemos proveer los números de cuenta bancaria del Chase Bank para que puedan igualmente hacer sus traslados y pagos a través de transferencia o si también lo pueden hacer desde su banco en Colombia y quieren hacer la transferencia directamente al exterior pues les damos el número de cuenta y perfectamente lo pueden hacer entonces hasta aquí yo estos son los diferentes convenios e instituciones que viajan actualmente en Colombia con nosotros Aquí están nuestros contactos, que igualmente eh, vuelvo y les repito que al correo electrónico les enviamos el día de la mañana de hoy toda la información de los que se registraron a través de los links del Gimnasio Campestre del Reino Británico. Les enviamos a los correos electrónicos la información correspondiente a este campamento. Sin embargo, aquí si quieren tomar nota de nuestros contactos de WhatsApp y las redes sociales de Facebook, de Instagram. Con todo gusto lo pueden hacer, pero igualmente vuelvo y les repito: en su correo electrónico van a tener la misma información. Entonces, eh, Miss Marcela, yo aquí termino mi intervención. Entonces, no sé si damos paso al bloque de preguntas. Tenemos preguntas en el chat. Entonces, nuestro querido ingeniero, no sé si nos puede colaborar. Ok, perfecto. Vamos a las, las preguntas, queridos padres de familia, van a estar posteadas aquí en la presentación. Entonces, eh, nuestro ingeniero amablemente nos las va a ir posteando y Mauricio las irá resolviendo poco a poco. Entonces, la primera dice, si tiene visa de turista, igual hay que sacar visa de estudiante. Respuesta. No aplica visa de estudiante. La visa que aplica es visa B1 B2 de turismo porque no es un programa 100% académico. La visa F1 de estudiante se exige únicamente cuando van a exclusivamente hacer programas intensivos de inglés, tres meses, seis meses, un año o las carreras de índole de educación superior. Perfecto. Continuamos, dice, muy buenos días. Para el tema de las visas, el colegio tiene algún convenio para poderla sacar de manera ágil, eh, como la de estudiante, porque he intentado la gestión y la visa demora al menos un año. Creo que igual ya había respondido dentro Bien. de la presentación, pero aclaremos para todos los papitos. Listo, en este momento, como veníamos anteriormente haciendo, que les prestábamos todo el apoyo y en ese tema en particular, pues hoy en día es imposible por el por la situación de que a razón de la pandemia la embajada paralizó muchas operaciones y lo que hizo fue que las citas que tenía agendadas para el 2019 y parte del 2020 las aplazaron, las cancelaron y las están reprogramando, razón por la cual esa agenda de ellos se congestionó y están dando citas para el 2024. Entonces, bajo esa circunstancia pues no podemos colaborarles eh, lo que dice la señora respecto a la visa de estudiante, ese sí es un tema muy diferente. Tenemos, por ejemplo, en este momento muchos estudiantes que terminaron su bachillerato en grado de grado 11 en el 2021, en diciembre del 2021, y están ahorita estudiando en Valencia, eh, programas de inglés intensivo de seis meses y un año, pero ahí ya ellos sí se les, eh, se les orientó por el tema de la visa de estudiante y ahí sí las citas son relativamente muy cerca, porque es un proceso diferente al de turismo. Entonces, concluiríamos, Mauricio, que para poder inscribirse al programa, nuestros queridos estudiantes ya deben tener Visa Vigente de Turismo B1, B2 eh, ya, ya, ya lista. Sí, señora. ¿Sí? Perfecto. Bien, eh, nos pregunta la señora Natalia González: ¿los niños van a estar cubiertos por algún médico? Eh, la recomendación que nosotros les hacemos es que. Deben que cada estudiante debe llevar una asistencia médica, una asistencia médica que cada familia la pueda adquirir con cualquiera de las compañías aquí de Colombia. Llámese eh, Asiscar, llámese Travel One, o si también lo que les sugerimos, normalmente uno tiene esas pólizas cubiertas en su póliza de medicina prepagada. Entonces, cuando yo viajo al exterior, lo que hago es activar mi cobertura en el exterior y no, me tiene, no tiene ningún costo para mí ni para mi familia. Entonces, pueden utilizar ese canal. También hoy en día se puede hacer a través de los medios eh, bancarios que uno tiene, tarjetas de crédito, tiene uno cobertura también en el exterior de carácter médico sin costo. Entonces, simplemente la invitación es que cada una de las familias de, algún, de los niños participantes nos indiquen qué modalidad de asistencia van a tener. Perfecto. Bien, nos pregunta la señora María Cristina Montoya. Buenos días. Sé que la fecha eh, eh, en la que viajan, o sea, ella quiere saber puntualmente la fecha en la que viajan y uh -huh. qué precio tiene el, el viaje. Fecha, la fecha que vamos a viajar, tal y cual lo explicamos, va a ser de junio 19 a julio 9. Tres semanas que coinciden con el horario académico del colegio. Dos, el precio del programa es de 3.999 dólares y no incluye la inscripción 100 dólares y el tiquete aéreo. Perfecto. Nos pregunta el señor José Leonardo Beltrán. ¿Golf es la única opción que tienen los chicos en el campamento? Sí, señora, ese es el programa que está diseñado, donde se busca que haya como un balance de actividades, es decir, que todo no sea 100% académico, sino que se les mezcle el aprendizaje del idioma y por eso utilizamos una academia donde van a tener esa experiencia de aprendizaje del idioma, pero también campo abierto y diversión y entretenimiento. Bueno, aquí nos pregunta la señora Carmen Ramírez Montes Con relación a la situación de seguridad que en este momento existe en el mundo y donde Estados Unidos puede llegar a tener alguna participación, eh, ¿ustedes sí han pensado otra fecha posterior si se llegara a dar alguna bueno, situación? Pues en este momento ese plan B no está contemplado. Es decir, la única opción donde se pensara en no realizar el programa es que nos hubiera sucedido algo similar o nos sucediera algo similar a lo que ocurrió en 2019, que ya teníamos un grupo pues importantísimo de niños inscritos del británico en de muchos colegios y, en, y, en, en, y las noticias que nos llegaban todos los días era que iba a haber una pandemia, y una pandemia y lo que en efecto sucedió ahí en una situación de, de fuerza mayor, donde cierran fronteras, donde cierran aeropuertos, es lo único que verdaderamente nos imposibilita de pronto poder no realizarlo. Lo que está sucediendo en este momento con lo que vemos en las noticias de lo que está pasando en los países de Rusia, Ucrania y demás, pues realmente lo que siempre ha sabido, como se ha visto en la historia, es que Estados Unidos cuando apoya ese tipo de, de situaciones, eh, pues lo que se presenta es afuera, no en Estados Unidos, ¿cierto? En los eh, eventuales conflictos en Medio Oriente, todo se da, es allá, no en Estados Unidos. Todo sigue una vida normal para los visitantes o para las personas que vienen en ese país. Todas las guerras normalmente se libran esa fuera menos dentro de ese país. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Bueno, tengamos la fe de que no va a pasar nada mal. Bien, eh, también nos preguntan, ¿mi hijo ya tiene visa? ¿Debe hacer algún trámite adicional? No, señora. Eh, con la visa que tenga y la, el pasaporte que tenga actualizado, simplemente al el correo electrónico les llega la aplicación que es en diligenciar, simplemente los datos de papá, mamá y el niño, firmarla, y enviarnos junto a la copia del pasaporte y copia de la visa nuestro correo electrónico y no es más eso es ningún requisito adicional perfecto tenemos una pregunta frente al tema de vacunación covid eh, nos preguntan para los niños que su tercera dosis vaya a estar programada sobre el mes de julio eh, habría alguna dificultad para ingresar a Estados Unidos o en este caso solo con el esquema de las dos dosis estaría validado el ingreso Mr Mauricio no tendría ningún problema, puede con el, con el esquema de dosis que tiene, incluso con la primera dosis es suficiente para los niños que le permiten el ingreso a Estados Unidos sin ningún inconveniente. Entonces, ah, bueno. eh, no es más lo que necesita. Perfecto. La visa de mi hija vence el 18 de julio. ¿Podría viajar? Sí, señora, porque el viaje comienza el 19 de junio, lo que significa de que para el momento en que viaja la niña, la visa está vigente. La visa se requiere únicamente para ingresar al país, no para salir de él. Entonces, cuando uno llega, normalmente la gente de migración es el que mira la vigencia de la visa, va a, va a darse cuenta que está vigente y él se encarga en ese momento de darle el tiempo de estadía en ese país, el tiempo de permiso. Entonces, no tiene perfecto, perfecto. Si se paga directamente, eh, ¿se tiene el cargo del 2.5%? No, señor. Ahí veo que la pregunta es: que si se paga directamente al Chase Bank, ¿tiene cargo? No, porque es una transferencia directamente que se hace ya al banco, que no tiene ese, ese cargo. Ese cargo del 2.5 es simplemente por tema de pago mediante canal de tarjeta de crédito de la página. Nos pregunta el señor Carlos Pérez, ¿por qué no se toman los eh, tiquetes dentro del plan? Los pasajes podrían ser más económicos. Uh, eh, la experiencia que tuvimos hace muchos años cuando teníamos incluido el servicio de tiquete aéreo es que normalmente no aplica ese tipo de descuentos. Cuando se hacen reservas de grupo, eh, las compañías aéreas normalmente por cada 14 o 15 personas que estén en una lista, pues de de adquirentes de tiquete aéreo lo que hace la compañía es regalar un tiquete aéreo entre comillas, que son básicamente es tarifa aérea y además cobran impuestos pero esos, esos beneficios que dan nos dábamos cuenta que se los trasladaban a los adquirentes de los demás tiquetes, luego un tiquete que normalmente podía valer 600 dólares valía 800 en una reserva grupal, entonces veíamos de que no valía la pena realmente tomar ese, ese ejercicio y lo más fácil y lo más económico es conseguir una tarifa individual aérea, donde lo importante es que cada familia atienda nuestra sugerencia cuando le informemos de que lo compren. Y va a salir muy económico. Perfecto. El señor Alfonso Manos nos pregunta, buenos días, ¿los niños van a tener interacción con niños de otras naciones? Sí, normalmente en esas mismas fechas de campamento asisten a Valencia diferentes estudiantes de otras naciones del mundo. Estudiantes italianos, estudiantes de Asia, estudiantes de Brasil. Entonces, normalmente con esos grupos de estudiantes interactúan en las aulas de clase en Valencia. Perfecto. Nos pre pregunta la señora Gina Paola Gómez: ¿El colegio o el convenio debería tener la opción de solicitar las mm. visas de estudiantes? Ya que muchos que quieren asistir no van a poder hacerlo por este tema. ¿Es más fácil? Por medio del colegio? Pues lo que pasa es que la recomendación, es cada visa tiene un propósito. Entonces, por eso, cuando nosotros ingresamos a la página web de la Embajada Americana, cualquier persona lo puede hacer y darse cuenta de las N clasificaciones de tipos de visa. Para este tipo de campamento, el tipo de visa que aplica es la B1, B2, no la F1 o F1 que tiene otro propósito diferente, que vuelvo y repito, es un tema estrictamente académico, donde van solo, solo a estudiar, más. Entonces no se mezclan pues actividades de deporte, actividades de salidas, entretenimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces por esa razón no se sugiere ni se aconseja, eh, además de que una visa de estudiante eh, no tiene un mismo coste que una visa de turista, ¿no? Una visa de estudiante normalmente eh, vale un promedio adicional, fuera el valor de la cita, un promedio de... 350 dólares vale la sola SEVIS, más el valor de la I20 que realiza el, el College o Universidad de Estados Unidos. Entonces, son valores que realmente no le puede uno trasladar a una persona eh, aconsejándole un tipo de visa que no corresponde para la actividad que tenemos agendada. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, mi querido ingeniero? Tenemos en el chat. Bueno, eh, veo que no, Mauricio, creo que. Ah, bueno, me, sí, sí, no. Eh, nos está solicitando el ingeniero, agradecer a las familias que estuvieron hoy aquí, súper interesadas en diligenciar su formulario de inscripción para que les pueda llegar toda la información. Eh, la señora Fanny nos dice buenos días, si se paga de contado, ¿existe algún descuento, Mauricio? No, desafortunadamente no, porque precisamente no tuvo ningún incremento el programa comparado al año 2019. Eh, porque vuelvo y le repito a pesar de las circunstancias que actualmente igualmente se están viviendo en Estados Unidos también el tema de inflación ha sido bien fuerte que ha cambiado muchas cosas, muchos precios en, desde, el, desde ejemplo desde la leche en adelante ha cambiado el valor de precio, si antes un galón de leche valía 2 dólares 80 actualmente está valiendo 3 dólares 50, entonces vemos que el, el costo de vida se ha incrementado pero a pesar de todas las circunstancias mantuvimos la, la propuesta del precio pues para no trasladarle pues incremento a las familias pero tampoco se contempló el tema de descuentos por esa razón bueno alguna otra pregunta ingeniero en el chat eh, veo que no entonces pues nada Mauricio muchísimas gracias por el día Galita. de hoy pues gracias a ti y a todos los papás que nos escucharon, recomendarles que diligencien el formatico de asistencia del día de hoy para que nos llegue la información y poderles igualmente compartir todo lo explicado el día de la reunión. Vuelvo y repito: a las demás familias que ya desde el día 24 a la fecha se inscribieron, ya pueden revisar su correo electrónico y van a encontrar la información que hoy les compartimos. Muchas gracias a todos, a todo el equipo del Gimnasio Campesino Británico, al ingeniero Carlos Ortiz. Que muy amablemente nos apoyó en el departamento técnico. Y a ti, Marcelita, como siempre, tu amabilidad, pues realmente irradia mucha alegría en todas las reuniones. Muchas gracias. Bueno, no, Mauricio, a ti Bien por días. la asistencia y esperemos que podamos hacer un lindo campamento de verano en este 2022 y que sean muchos nuestros estudiantes los que se puedan beneficiar de esta actividad del GCDB. Que tengan un excelente fin de semana. Y eh, que tengan bendiciones en sus casas.